Bueno, mis amigos, a ver, hoy la matemática aquí en Barranquilla nos dice que estamos cuartos. Podríamos celebrar, ¿no? Cohetes al vuelo, si quieren llamarlo. Porque estamos clasificados de manera directa a Qatar. Uno es el análisis de la matemática, que de todas maneras es una matemática nefasta. Así estemos cuartos. Porque como diríamos, el refrán estaba pegado con babas. A ver, revisemos. 5 partidos en 2 meses. Brasil, Uruguay, Ecuador. 2 más este mes. Brasil allá en Brasil y Paraguay acá. Total, 15 puntos disputados, de los cuales sacamos 4 puntos no más. Algo más grave todavía. Llevamos 5 partidos, los mismos sin marcar anotación. No le hacemos un gol a nadie. Y peor aún, la generación de jugadas de gol es muy poca, es mínima para un equipo que debería generar más. Ese es el resumen de Colombia, la estadística. La otra es el fútbol, que es tacaño, que este perdió hace rato en selección, encuentra un Rueda confundido en los cambios, en los movimientos que hace. A ratos creo que mueve fichas por mover ya, de manera desesperada, creo yo, porque no encuentra el equipo. Hoy en Barranquilla, a nombre de OneFootball, la aplicación número uno para ustedes amantes del fútbol, para aquellos que gustan de resultados, de ver fútbol en vivo, está OneFootball. Descárgala, código QR, escanea o enlace de descarga. A nombre de Cemento San Marcos, la cementera del Valle del Cauca, a nombre de Temporales Especializados, que te ubica tu ubicación, te ubica de manera perfecta en el perfil laboral que deseas. Y a nombre de GSA Airlines, la aerolínea que nos trae siempre a Barranquilla y que une al Pacífico con el Caribe. ¿Y el partido? Partido discretísimo realmente. Si me pongo a revisar la generación de gol de Colombia, en la parte final, la de Bayolo y la que queda en el recuerdo, no sé, jugador biche Baloye, ¿no? Lo demostró hoy. Cuando tuvo que definir el partido en la última instancia, definió mal. Después un remate de James y poco. Y en la primera parte, un frentazo de Miguel Ángel Borja. Es decir, el fútbol de Colombia en maniobras ofensivas fue poquísimo. Salió el equipo ofensivo, diríamos ya, porque trabajó con Jairo por izquierda, con Cuadrado por derecha, luego tiró por costados a James, creo que estaba perdido James allí, Cuadrado atrás de James, James, izquierda Díaz, y Colombia hoy dependió demasiado de lo que hiciera Luis Díaz. Colombia también dependió demasiado, así no esté nivel de lo que intentaba James generosamente con su botín izquierdo, que tiene talento a la hora de ubicar la pelota en un compañero mejor ubicado que él. Pero terminó fundido, y es normal en el cuadro el jugador colombiano James Rodríguez. Terminamos jugando a la bar, a lo que salga, a la desesperada, sin libreto, sin partitura. Y el Paraguay hizo la sencilla, se metió atrás, jugó el error, tuvo una opción de gol, un remate en el vertical, ante un error de Davinson Sánchez en los primeros 45 minutos. Muy preocupado me voy de Barranquilla, porque el equipo no gana. Son 5 fechas, repito, sin ganar, 5 fechas sin marcar gol, y estamos cuartos de milagro, porque todos, absolutamente todos han jugado para nosotros, excepto nosotros mismos. ¿Qué viene? La jornada de enero, 27-28, recibimos aquí a Perú en otro partido que tendremos que decir, este era el de ganar, pero el de Ecuador era el de ganar, el de hoy de Paraguay era el de ganar, y el de Perú también es el de ganar. Lo estamos desgastando en la misma frase. Uruguay enfrentará al equipo de Chile y Ecuador será local de Brasil en partidos que nos podrían haber dar una posibilidad matemática importante. Y hoy, repito, un triunfo era vital porque nos marcaba con una ventaja importantísima en la eliminatoria. No hacemos goles, 5 partidos, 4 puntos de 15, complicada la cosa. Un abrazo para todos.